aquí en Salina Cruz y como pues van a ver ahorita muchas tradiciones, el traje aquí tradicional de Salina Cruz. Así que espero se queden aquí en este canal y pues nos vemos en un rato más. Acá de Salina Cruz y hoy están celebrando su fiesta 12 de mayo, es la fiesta del pueblo y miren qué bonitas están vestidas, su atuendo. Esta es la principal, esto es una enagua de blanco, ajá, las fiestas de gala que también se usan. Este es un huipil bordado de estamos. Ah, ok. Y estos accesorios, ¿qué significa? La de atuendo.
Pero yo he visto otro tipo de atuendo, como el de ella también. Venimos a alegrar un poco frente al palacio. Nosotros no venimos en agua. En agua. O sea que hay diferente tipo de tipo de atuendo. Nosotros en agua se van dependiendo de cadenilla, bordado, lo que en agua lista. Es a regalar músicos, porque los músicos de la sección 77 estamos muy dañados. Ok, ¿quieren mandar un saludo? Porque todo el mundo las va a ver. Desde Salina Cruz, Juan. Ok. Gracias por su tiempo, gracias. Dios. Amigos, miren, nos paramos a comer esta rica comida que es tradicional aquí en Oaxaca. Es una tlayuda. Esta se compone de carne asada, chorizo y quesillo, y a veces le echan romanita. Así que ahorita nosotros vamos a cenar y vamos a disfrutar de esta rica tlayuda, como la llaman aquí en Oaxaca. Así que buen provechito. Amigos, ¿qué creen? Se me borró el audio de este video. Ya no lo pude recuperar. Y pues miren, aquí les estoy comentando de que ya estamos arriba aquí del tráiler. Estoy en el camarote. Y pues gracias a Dios ya vamos rumbo a casita otra vez. Y como ustedes vieron, pasamos una tarde hermosa aquí en Salina Cruz, Oaxaca. Conocimos los trajes que ellos utilizan en esta fecha, que es fiesta para ellos. Y pues amigos, aquí pasamos una tarde muy agradable. Conocimos muchos detalles de ellos, como les hice una entrevista aquí a unas señoras que ellos visten así en este día, porque celebran sus fiestas. Y pues miren qué bonito es Salina Cruz. Espero que ustedes algún día conozcan este estado de Oaxaca y muchas regiones de ello. Y pues ahí andaremos nosotros visitando algunos otros lugares. Espero que les haya gustado este video. Y pues yo aquí ya estoy, ya pasamos a comer también unas ricas tlayudas que aquí me encantan, aquí en este estado de Oaxaca, cómo es que la preparan. Y ahí subimos con mi esposo y mi hijo. Así que espero le den su like a este video y espero verlos en otro videito. Y vámonos rumbo a casita, amigos. Bye.